Muy buenos días, amigas y amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México. Les saluda Rogelio Pérez de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda emisión de su programa Conoce Tus Derechos. Y así me acompaña mi compañera Natalia. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, ¿qué tal, Roger? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas. Esperando que estén teniendo un muy buen inicio de semana y un buen lunes. Un buen lunes, sí, con toda la actitud, porque bueno, aunque amaneció en muchos lugares lloviendo, pues bueno, pues hay que iniciar muy bien la semana, ¿no? Y tenemos un programa para ustedes del tema violencia en los jóvenes. Y también saludo a nuestro especialista, el licenciado Jorge Vera. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Roger, un gusto estar contigo en este programa. También un gusto estar contigo. Hola, Jorge. Jorge, bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, este programa es de ustedes, en donde podrán encontrar estas cápsulas, entrevistas, consejos, y sobre todo lo que necesitamos es que ustedes nos platiquen la vivencia de sus derechos, cómo los viven ustedes. El tema del día de hoy es violencia, niñas, niños y jóvenes. Y es por eso que les quiero dar estos datos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En el artículo 46 están estos derechos, ustedes los pueden conocer, pero más lo que nos interesa es que ustedes nos platiquen la vivencia. ¿Qué nos tienes preparado, Nat? Mira, el tema de hoy es violencia en jóvenes. Y bueno, como sabemos que en la secundaria es donde empiezan los noviazgos, donde nos empezamos a relacionar con nuestros amigos, empezamos a buscar una pareja. Bueno, vamos a ver el tema de violencia en el noviazgo, un poco aterrizándolo, vamos a ver. Y te voy a leer la definición de qué es la violencia en el noviazgo. Y bueno, se define como todo ataque de tipo sexual, físico, psicológico, de un miembro de la pareja contra el otro en una relación de noviazgo, con el objeto de controlar o dominar a la persona. Una relación con estas características suele denominarse noviazgo violento. Wow, interesante, ¿no? Porque sí, ustedes mismos los han de estar viviendo día con día, en todas sus diferentes relaciones, tanto de amistad como de amigos, como ahora también ¿no? los free, ¿no? Quiero que nos comenten, manden sus comentarios. Y bueno, porque esto es muy importante, que ustedes puedan saber decir que no. Esto es por eso un derecho muy importante, el saber decir que no, es lo que vamos a platicar con nuestro especialista. Y bueno, Nat, ¿qué más nos tienes? Mira, ¿qué te parece si vamos desarrollando un poco los tipos de maltrato que existen? Y te voy a explicar, el maltrato psicológico, ¿qué es? Son acciones orientadas a controlar, restringir movimientos a la otra persona, aislarla socialmente, desvalorizarla, denigrarla, humillarla o hacerla sentir mal consigo misma. Y bueno, te pongo algunos ejemplos un poco más más vivenciales. Y bueno, es decir que no eres, que eres acreedor a un golpe aunque no te lo den. Celos excesivos, llamar varias veces, o a lo mejor ahorita, ¿no? Con la cuestión del WhatsApp, estar pendiente de dónde está la otra persona, tenerle que mandar la ubicación, controlar el tiempo, las actividades, imponer el punto de vista, acusar injustamente, ser infiel, tratar de cambiar el modo de vestir del otro. ¿Cómo ves? Bueno, pues sí, diario lo están viviendo, ¿no? Ahora esto del WhatsApp, ¿no? ¿Cómo es posible que esta red social tuvo que modificar sus patrones para que no hubiera estos problemas, ¿no? Esto de la palomita azul, ¿no? Que si sí si se ve, que si no, que dónde está conectado, que si está en línea, que si ya se despidió de mí, entonces ya está hablando con otras personas. Entonces, bueno, todas estas cosas son las que viven ustedes. Mándenos sus comentarios, este programa es de ustedes y es lo que necesitamos. Bueno, Nat, ¿qué más nos tienes? Mira, ¿te parece si revisamos un poco el maltrato emocional? Y bueno, te comento, son actos de naturaleza verbal o no verbal que generan intencionalmente en la víctima ansiedad, temor, miedo, tal como las intimidaciones y amenazas. Amenazas. Y también hay amenazas, ¿ustedes consideran que también hay amenazas en estas situaciones de los retos de las redes sociales? Este de la ballena azul. También que si no lo haces estás fuera de un grupo social, que si no lo haces estás obligado a que pues todos te rechacen, te hagan bullying, hagan violencia. Son todas estas cuestiones. Nosotros podríamos hablarles de sus derechos, de la ley, de los artículos, pero ustedes son los que lo conocen, ustedes son los que lo viven. Y es ustedes también tienen el poder de parar esta violencia. Nat, ¿qué te parece si
pasamos con nuestro invitado que nos vaya platicando. Claro que sí, y bueno, te lo presento. Él es Jorge Vera Candelas, es licenciado, es comunicólogo y conferencista. También realiza tareas de community manager en asociaciones civiles y asistencia social. Ha participado en varios programas de radio y de televisión que promueven valores familiares y bueno, actualmente imparte conferencias y talleres de sexualidad, noviazgo en diversos colegios y universidades de la Ciudad de México y el área metropolitana. Es creador de varias páginas en Facebook, en Twitter y bueno, su pasión es ayudar a las familias y a los chavos. Entonces, muchísimas gracias, Jorge, por estar el día de hoy con nosotros. Jorge, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues vamos a iniciar este programa, ¿no? Que te están viendo los chavos de las escuelas secundarias técnicas y también padres de familia, también los docentes, los maestros. Entonces, bueno, yo quisiera iniciar, Jorge, preguntándote cuál es tu trayectoria, ¿no? En este tema, ¿dónde has estado? ¿Qué experiencia tienes en este tema? Bueno, yo llevo 3 años trabajando en temas de noviazgo y sexualidad por iniciativa propia. Yo soy comunicólogo y a través de la convivencia con más personas, más amigos míos, es como vi la necesidad de hablar de temas de noviazgo para poder orientar y vivir un noviazgo feliz. Ok, interesante. Este tema de noviazgo feliz, ¿verdad? Así es. Ok. Es parte es clave para entender este tema. Sí, Jorge, vemos que nos traes algunos datos muy importantes, por favor, si nos lo quieres compartir. Claro que sí, Nat. Lo que tenemos que entender primero es que la violencia no es amor. ¿Por qué? Tenemos que distinguir entre qué es amor y qué no es amor. Parte del amor nos ayuda, como el amor busca el bien del otro, nos ayuda a estar felices, alegres, contentos. Entonces ahí podemos ir sabiendo realmente si estamos sufriendo violencia o estamos viendo algo que realmente puede ser bueno. Entonces, si nos hace feliz esa relación, quiere decir que todo marcha bien. Si por el contrario, esa relación tiene algo que nos hace estar tristes, alejarnos de nuestra familia, dejar los estudios, podemos interpretar que ahí está pasando algo y puede ser violencia. Aquí tengo los motivos de lo que ocasiona la violencia. Principalmente es el enojo. ¿Por qué se enojan las personas en el noviazgo? Sobre todo ustedes, chavos. Según la encuesta nacional sobre violencia en el noviazgo, el 41% de los hombres respondió que se enoja porque me molesta por celos. El 25.7% porque su pareja tiene muchos amigos. A veces no sabemos convivir con los amigos de esas personas y nos da celos. 23.1% señala que su pareja se enoja de todo sin razón aparente. Y 46% de las mujeres dijo que se molesta porque siente celos de que esa persona, su novio, la hable otro chicas. Porque su pareja queda en algo y no lo hace. Y finalmente el 35% porque considera que es engañada. Al final, es el enojo el principal factor que motiva la violencia. Puede ser enojo justificado, pero lo que no podemos permitir es que ese enojo lo transmita o lo traduzca en una violencia, ¿no? En algo que transgreda a cualquier persona. A mí me puede molestar que tengas muchos amigos, pero no quiere decir que por eso te tengo que prohibir estar con alguien, ¿no? Porque ahí ya queda limitada la libertad y por lo tanto, pues ese noviazgo, en lugar de vivir algo bonito, algo bello, pues está viviendo algo triste y que puede llegar a ser muy, muy lamentable. Interesante, Jorge, lo que nos mencionas, porque pues efectivamente con esto de las redes sociales, pues ya no sabemos, ¿no? Tenemos infinidad de amigos, algunos que ni siquiera conocemos, pero nos agregan, o son amigos de los amigos de los amigos, entonces pues ya se vuelve toda una cadena, entonces ya así digamos ser aislados, ya no podemos, ¿no? Y entonces yo, me impresionan estos datos porque si dices, bueno, ya es malo tener amigos, o sea, veíamos la emisión pasada que un valor fundamental es la amistad, entonces estas personas pues, son las que nos acompañan, que son como hermanos que elegimos nosotros, ¿no? Entonces esto de tener muchos amigos está cañón, ¿no? No es malo tener amigos ni tener redes sociales, es malo cómo eso que sentimos, cómo lo manifestamos, cómo lo expresamos, ¿sí? Yo puedo estar molesto, pero es diferente decir, oye, sabes que yo estoy molesto porque le estás hablando a tu exnovio.
y hablarlo en un café, hablarlo de manera directa. Simplemente me enojo y ¿sabes qué? Te dejo de hablar un mes. Porque yo, aunque me hicieron un mal, estoy haciendo un mal mayor de dejarte de hablar un mes. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, no, es lo que tenemos que aprender a diferenciar, chavos, a ver qué estamos sintiendo y cómo ese sentimiento, cómo lo voy a manifestar. Porque si yo no aprendo a controlar esas emociones, eso que pasa en mi entorno, lo que está pasando contigo, con mi relación, yo, aunque sea afectado, puedo hacer puedo generar violencia. Y entonces, de pasar a hacerlos, puedo pasar a dar golpes, a celar, etcétera, a ser de víctima, poder ser un victimario. Jorge, sabemos que tu experiencia en las conferencias, las charlas con chavos, te dejan muchos aprendizajes. ¿Algo que nos quieras contar de lo que has vivido? ¿Cómo está allá afuera? ¿Cómo están viviendo las relaciones los chavos? Mira, te diría que bien. Uh-huh. Sin embargo, nos hace falta mucho aprender sobre el amor, sobre realmente saber corresponder el amor, ¿no? Yo he visto muchas relaciones que realmente se quieren, pero por temas de redes sociales, como decía Roger, truena la relación y pues no es justo, ¿no? A veces WhatsApp, hay que entender cómo funciona WhatsApp. WhatsApp es una red social que sirve a través de mensajes de texto, pero no es lo mismo arreglar un problema con un café a arreglarlo por WhatsApp. Eso seguro va a terminar en pelea. Entonces también hay que diferenciar en cómo estamos tratando esos problemas y cómo los resolvemos. También tenemos que ser muy, muy valientes y esos problemas resolverlos con ayuda de personas, si es que tenemos problemas, con ayuda de un especialista. Muy bien, Jorge, bueno, pues continuamos aquí en su programa Conoce Tus Derechos, programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Y bueno, sabemos también que nos están viendo los padres, ¿no? Padres, madres de familia de estos chavos, de estos estudiantes. ¿Qué les puedes recomendar a ellos con respecto a este tema? Bueno, primero que nos metamos al tema de la violencia en el noviazgo. La violencia siempre ha existido y claro que se va a manifestar en el noviazgo y claro que se va a manifestar en una sociedad donde pues hay narconovelas, en cada rato están matando en la esquina. Claro que va a haber violencia en el noviazgo, o sea, es algo que se da. Más bien tenemos que entrar al tema. Maestro, si me estás escuchando, por favor habla de este tema en tu clase. Si estás con tus amigos, habla de estos temas. ¿Cuál es la primera parte, lo importante de la violencia en el noviazgo? Tenemos que fomentar el respeto. Hay mucha gente, puede ser que esa persona que quiero, la quiero mucho, pero tal vez no estoy de acuerdo con lo que dice. Entonces simplemente pues aprender a respetar, a tolerar. Ahora también los invito a que se me echen un clavado, okay, a conocer el violentómetro, a ver si me ayudan aquí con las cámaras para perfecto enfocar el violentómetro. Okay. Son una serie de pasos o una serie de medidas que brinda el Instituto Politécnico Nacional y muchas otras instituciones en el cual uno puede medir en el tipo de violencia en el que está viviendo, ¿no? Y va por grados, ¿no? Primero es celar, después puede ser dar un golpe, pero si vamos más abajo puede ser incluso, se puede llegar a una violación, se puede llegar incluso a asesinar, herir a una persona. Muchas personas van a decir, pues yo tengo celos, pero yo jamás voy a hacer eso. Pues ¿cómo sabes si no has aprendido a controlar tus emociones, tus impulsos? Entonces sí, sí, muy importante, chavos, que nos metemos a este tema, seamos muy conscientes y que si de verdad tenemos un problema, lo hablemos con un profesor, un especialista y que él nos pueda ayudar, ¿no? Perfecto. Es muy interesante el violentómetro que nos traes y bueno, les digo más o menos cómo inicia, ¿no? El violentómetro es, ya lo hemos manejado también en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Si se meten a nuestra página, ahí lo van a encontrar. Y bueno, empieza con bromas hirientes y termina con asesinar, mutilar, ¿no? O sea, hay que ver los grados de violencia y como alguna vez lo comentábamos, empieza con pequeñas acciones, ¿no? Que se van haciendo más grandes, más grandes, más grandes. Empieza a lo mejor con una broma y bueno, va creciendo, ¿no? Y recuerden, o sea, empezamos con pequeñas acciones de violencia que seguro llegarán a cuestiones muchísimo más fuertes. Y bueno, yo creo que una pregunta interesante que te tenemos que hacer, Jorge, en tu experiencia, los padres de familia, los maestros, ¿cómo pueden notar que los chavitos, ¿no?, que los chavos están viviendo violencia? Una violencia en el noviazgo a lo mejor.
Bueno, hay que ver el ambiente. Obviamente, si en ese ambiente hay drogas, alcohol, también hay consumo de pornografía, hay narconovelas, hay falta de autoridad, bueno, estamos poniendo los cimientos para que haya violencia en todos los sentidos. Ahora, si eso le agregamos noviazgo desde la secundaria, pues puede ser que haya de 10 noviazgos, 6 tengan violencia en alguno de los que ya nos ha explicado Stanat. Esto de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que son datos que ya manejan y todos conocemos, y que es muy real, ¿no? Desde la broma hiriente, pues cuántos en el salón no se burlan de la chava que está gorda. Ahora imagínate que sea tu novia, pues no, se van a burlar también, ¿no? Y hasta esa persona le va a decir, ah, ya ves, por tu culpa a mí me están rechazando, podría ser. Entonces, hay muchos factores que tenemos que cuidar y por lo tanto promover valores, promover ambientes más sanos, invitar a los jóvenes a que vivan una vida sana, sin drogas, sin alcohol, porque esto nos va a ayudar a realmente prevenir muchos problemas. También y tiene que ver el antecedente familiar, ¿no? Si yo crecí en un ambiente donde a mi mamá, yo veía que mi papá le pegaba a mi mamá, pues a mí se me va a hacer natural, no es que yo sea malo, pero se me va a hacer norma el que vea ese tipo o ese trato con las mujeres, ¿no? Jorge, se nos va el tiempo rapidísimo. Yo no quisiera que te fueras sin decirnos dónde te podemos encontrar. Sabemos también de tu trabajo que puedes dar consejos también en lo privado. Generas mucha confianza, Jorge. Entonces, yo creo que alguna de las personas, de los chavos, de las chavas que nos están viendo, se pueden acercar a ti. Dinos dónde te podemos encontrar y también un mensaje ya final, por favor. Muy bien, mis redes sociales son Amor Total, Oración, Información en Facebook y en Twitter, @AmorTotal OF. Y ahí me pueden escribir, mandar un mensaje directo en Twitter o un mensaje por inbox y yo con gusto les ayudo en cualquier situación si está en mi posibilidad, ¿no? Porque también dependiendo el problema es como se ayuda, ¿no? Perfecto. Sí, bueno, también les recordamos que en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos también podemos brindarles atención y ayuda. Nos pueden escribir si quieren, pueden meterse a nuestras redes sociales y también los podemos atender o una llamada telefónica, tenemos orientación psicológica. Si me permites, para concluir mi tema, Roger. Sí, 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 Jorge. Quiero leerles esta frase. Finalmente, si quieres vivir un noviazgo libre de violencia y desamor, busca que tu noviazgo sea motivo de alegrías y no de tristezas, que tu noviazgo eleve tu dignidad y no la pisotee, que tu noviazgo esté lleno de amor y no de odio, que tu noviazgo te humanice y no te animalice. Wow, pues sí, muy muy bien, Jorge, pues muchísimas gracias. Gracias Jorge por venir, ojalá que también nos puedas acompañar en alguna otra ocasión. Con mucho gusto. Y bueno, pues ustedes nos pueden enviar sus comentarios, cuáles son sus inquietudes sobre estos temas, ¿no? Si el violentómetro ya también lo conocen, se los podemos nosotros también obsequiar, como decía mi compañera Nat. Pues bueno, nosotros tenemos varios programas, varios proyectos en donde atendemos este tipo de violencias. Nat, ¿cuál es uno de los proyectos que tiene la comisión con respecto a este tema? Mira, es el proyecto de violencia en el noviazgo. Es un proyecto donde a los chavos se les da un taller, ¿no? Para que reconozcan su dignidad como persona y luego reconozcan la dignidad de la persona del otro. Les damos estrategias y acciones muy concretas para que no caigan, ¿no? En estos tipos de violencia. Y bueno, es un programa muy importante. Esperamos que algún día podamos retomarlo aquí en el programa. Y bueno, un poco ya para ir cerrando, Roger, hay que recordar que la violencia son desde pequeñas acciones hasta llegar ya a cuestiones más fuertes, ¿no? Que aquí decíamos, veíamos el violentómetro, cachetear, empujar, jalonear, hasta abuso sexual, violación, mutilar, asesinar. Muy bien, gracias por esas recomendaciones, Nat, y pues yo creo que sí lo van a tomar muy en serio, porque bueno, nosotros podemos venirles aquí a decir muchísimos temas, pero ustedes son los que lo viven. Y también recuerden que sí hay
si hay leyes, si hay instituciones que pueden también ayudarlos en esta situación, que pueden sacarlos adelante, que pueden también, ¿no?, ustedes también en esta cultura de la denuncia. No es de que seamos chismosos y esto, sino hay que erradicar este tipo de malas prácticas. Recordemos que también hay antivalores, así como veíamos los valores de la amistad, la responsabilidad, el respeto del que nos estaba hablando Jorge, pues también hay antivalores. Entonces, erradiquemos eso, erradiquémoslo juntos, ¿no? Los invitamos a que puedan también participar en este su programa, que vengan con nosotros, que ustedes también se sienten aquí a nuestro lado para que nos platiquen cómo ustedes también desde su perspectiva pueden erradicar estos problemas. Y bueno, pues ya nada más un comentario final, Nat, para despedirnos. Pues muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima emisión de Conoce Tus Derechos y les voy a dar los teléfonos, redes sociales de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Nos pueden buscar en Facebook como / Comisión Mexicana DDH, en Twitter @comexdh, y bueno, nuestros teléfonos por si requieren alguna orientación, ya sea legal, psicológica, si saben de alguien que está viviendo algún tipo de violencia y quieren ayudarlo, a lo mejor nuestro amigo, es nuestro amigo, nuestra amiga, bueno, pueden acercarse con nosotros. El teléfono es el 5687-5450 y 5687-5809. Pues qué lástima, llegó el final, nos despedimos. Este es su programa, Conoce Tus Derechos, pero antes quiero agradecer a todos los que hacen posible este programa, también a nuestro presidente, el doctor José Abel Flores, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, por este espacio, y por supuesto también a todo el equipo de DGET Media, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, y a todos los que hacen posible este programa. Y recuerden que DGET TV, te ve aprendiendo.